Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tiempo de noticias en español que hoy comenzamos con las relaciones Marruecos-Canarias, unas relaciones que se sellan con la primera visita del presidente del gobierno canario a nuestro país, una visita que ayer, en su primer día, comenzó con la reunión con el jefe de gobierno Aziz Agnoush. A primera hora de la tarde, el presidente canario se reunió con el jefe del gobierno, así como también tuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes. El presidente canario está acompañado de los consejeros de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Mañez, y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Balbuena. También se reunió en Rabat con el ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Africana, Nasser Boreta, y ya terminada la tarde también con el ministro de Transporte y Logística, Mohamed Abdeljil. Y hoy se trasladará a Casablanca para asistir a un acto empresarial canario-marroquí organizado por la patronal de Marruecos y el Consejo Económico Marruecos-España. La otra noticia del día es la oficina central de investigación judicial que ha arrestado en la ciudad de Atlántica de Safi, a 320 kilómetros de la capital Rabat, a un supuesto terrorista leal a Daesh que planeaba asesinar a funcionarios públicos. El arrestado de 41 años de edad ya había jurado lealtad al líder de Daesh iniciado los preparativos para aplicar su plan delictivo. El comunicado también explica que el supuesto terrorista que había optado por las acciones individuales ya había empezado a identificar y la observación de sus objetivos. Tras registrar la habitación del arrestado, la policía encontró un vídeo en el que aparece el detenido jurando lealtad a Daesh, expresando su determinación para incorporarse a los campamentos de este grupo terrorista. Hay que recordar que el BSIG abrió una investigación bajo la supervisión de la Fiscalía competente para determinar eventuales vínculos del sospechoso con organizaciones terroristas, así como las circunstancias de su radicalización. Hay que recordar que ayer la policía también arrestó a otros tres presuntos terroristas leales a Daesh por el asesinato a principios de este mes en Casablanca a un policía de tráfico a quien hirieron durante su turno de noche, le robaron el vehículo y su arma y quemaron luego su cuerpo. Y vamos con la otra actualidad en Marruecos. Son enormes los beneficios económicos seguramente que podrá sacar Marruecos de la organización de la Copa del Mundo junto a España y Portugal Mundial 2030. Volvemos a ilusionarnos. Se trata del evento más popular del deporte en el mundo. 48 países se disputarán por la Copa, lo que supone una verdadera inversión en infraestructuras y un alza importante del turismo. Ganancias y gastos son las dos caras de la misma moneda. طبعا, cuando cuando hablamos de la Copa del Mundo, hablamos de refuerzo de la infraestructura en diferentes campos y áreas. Las carreteras, los aeropuertos, los puertos, los hoteles, los hospitales, la comunicación y otros sectores que requieren una mano de obra cualificada y bien formada. El Mundial es capaz de crear oportunidades laborales y puestos de trabajo.

O oh, millones de turistas podrán visitar nuestro país y conocer de cerca el gran Marruecos, moderno y tradicional a la vez. Una oportunidad de oro para comercializar la imagen del reino. <hablar un equilibrio> La organización del Mundial va a generar un impacto positivo en el turismo, que es un sector clave en la economía. Marruecos es un país turístico, aún así grandes obras y proyectos se pondrán en marcha para reforzar y mejorar la infraestructura turística que permanecerá para las generaciones venideras. Sin ir muy lejos, Marruecos ha hecho historia en Qatar 2022. Los impresionantes resultados de la Copa del Mundo atrajeron la atención de los fanáticos de todo el mundo y Marruecos se convirtió en una de las palabras clave más investigadas en los motores de búsqueda. Y la noticia era que Luis Rubiales y Fernando Gómez, presidentes respectivamente de la Federación Española y de la Federación Portuguesa, habían ya alcanzado un acuerdo con Fouzi de la Caja, que es el máximo dirigente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, para conformar una candidatura y albergar la Copa del Mundo 2030. Pues ayer Luis Rubiales y Fernando Gómez ya han anunciado esta decisión a los representantes de las federaciones europeas. Escuchen. El rey de Marruecos. Eh... ...pues dedicar unas palabras a esta candidatura para nosotros es un honor. Eh, Fous y además el presidente de la Federación Marroquí está haciendo un magnífico trabajo... Nosotros hemos sufrido en primera persona pues el crecimiento de Marruecos en el último mundial, no pudimos ganarle en octavos de final. Y bueno, creo que ahora pues estas tres naciones unidas van a ser más fuertes, van a tener una mejor ca candidatura y esperemos que esto sirva para poder organizar paso a paso, pero esperemos que pueda que sirva para poder organizar el Mundial 2030. Más noticias relacionadas con el fútbol. El suizo Gianni Infantino fue reelegido hoy jueves presidente de la FIFA hasta el 2027. Aclamación como candidato único durante el 73 Congreso de la Organización que se celebra en Kigali, en Ruanda. Infantino se convirtió en el noveno presidente de la FIFA después de haber sido secretario general de la UEFA el 26 de enero del 2016 en las elecciones celebradas después del escándalo de corrupción que acabó con el periodo de 18 años de Joseph Blatter. Entre los la entre de equipo nacional y de club. Y vamos con ese partido amistoso de Marruecos contra Brasil que se jugará el próximo 25 de este mes en Tánger. Bueno, pues los billetes ya están a la venta a partir de hoy en la página de la Federación de Fútbol, que en estos instantes se encuentra colapsada con tanta petición porque aquí somos en Marruecos. Muy futboleros. Además del partido contra Brasil en el Gran Estadio de Tánger, está previsto que la selección de Marruecos también tenga otro encuentro amistoso el próximo 28 de este mes contra Perú en el Estadio Metropolitano en Madrid. Y hemos aprovechado la presencia de Rivaldo, el exfutbolista brasileño, para preguntarle sobre la candidatura de Marruecos junto a España y Portugal para el Mundial 2030. Y también le hemos preguntado sobre el amistoso Marruecos-Brasil. Allí ha estado nuestra compañera jaime Belouche. Bueno, sería muy bueno ¿no? para Marruecos, para Portugal, para España. Somos países muy cerquita de lo otro. Sería en... Muito bom para a Copa do Mundo de 2030 fosse Marrocos Portugal um e Espanha. Eu, eu creio que, que é algo muito importante para Marrocos. O que pensas do partido que vai jogar Marrocos contra o Brasil em, em, em Tanger? Bueno, primeiro, começamos o partido no dia 25. Seguro que vai ser um bom partido no, no Brasil e Marrocos Marrocos-Brasil. É, os aficionados de Marrocos são muito calentos e jogar contra uma equipe, uma seleção como é essa, a seleção é, brasileira, seguro que, que todos os jogadores vão, de Marrocos vão querer ser um, um, um grande partido. Não? E creio que vai ser um bom partido um partido amistoso, mas é, que vai ser um, um bom partido. Y vamos con más fútbol todavía, pero esta vez de Real Madrid, con un gol del francés Karim Benzema en el minuto 78 este miércoles. Y la ventaja en la ida 2-5 frente al Liverpool, el Real Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones, competición que ganó la pasada temporada. Benzema abandonó el terreno de juego tras el tanto cojeando de la pierna derecha. Vamos a escuchar más detalles. El partido ha sido bueno. Hemos hecho un partido completo. Podría ser un partido trampa, la, la verdad es que el equipo lo ha empezado bien, con, con idea clara, muy serio, eh, eh, lo hemos terminado bien. Después, vamos a ver, no sé, yo no tengo preferencia, creo que como siempre el objetivo para nosotros lo conoce todo el mundo, que es ganar, entonces... Para ganar la Champions tiene que pasar los cuartos y también la semifinal y también tiene que intentar de ganar la final. No, estoy contento que creo que el fútbol italiano ha llevado tres equipos en los cuartos de final. Esto es un señal muy positivo para el fútbol italiano. Esto es, es, es bueno. Como equipo hemos defendido muy bien, yo creo que es la clave, yo creo que eh, tuve que hacer dos paradas eh, contra un Liverpool que en teoría es muy ofensivo, es, es poco, yo creo que el trabajo defensivo hoy fue muy bueno. y lo que les espera este fin de semana el clásico que aquí en marruecos es muy seguido ya vamos ahora con los preparativos en m'dec para elegir ya por fin la selección marroquí de vela y por este motivo el club náutico real de m'dec ha organizado unas jornadas para los escolares aprovechando las vacaciones escolares una veintena de, de, de niños y niñas para formarse y prepararse y, sobre todo, elegir cuáles van a ser los que van a representar a Marruecos, los campeones, para la próxima competición que tendrá lugar y que será una competición internacional de entre el 2 y el 9 de mayo próximos. Y es así como se preparan nuestros pequeños. El tiempo les ha acompañado, también el viento del estrecho. Y sobre todo las ganas que, les han, que le han puesto estos pequeños que han aprovechado sus días de vacaciones escolares para disfrutar del mar. Y tenis, Indian Wells, Zabalenka y la griega María Sakari se clasificaron. Este miércoles para las semifinales de Indian Wells, campeona de la última edición del abierto de Australia, Sabalenka pasó por encima de Coco Gauff, la última esperanza de Estados Unidos en la competición femenina. Al derrotarla por un inapelable 6-0-6-4, su rival en las semifinales será Sakari, que remontó, como ven, a la checa Petra Kvitova por 4-6-7-5-6-1 en 2 horas y 46 minutos de partido. Ahí ven cómo sentencia este partido y se clasifica para una de las semifinales. Y hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias en español. De verdad, muchas gracias por estar ahí esta mañana. Que pasen una feliz tarde. Adiós.